El Consejo de Bogotá denunció un presunto déficit presupuestal de 190 mil millones de pesos en los jardines infantiles del distrito. Si no se hace una recomposición debido a esa mala planeación, es probable que 184 mil niños de Bogotá en primera infancia no puedan ser atendidos a partir de agosto. Problemas que se dan a pesar de que los lugares fueron inaugurados en diciembre por la administración anterior. Mire usted el caso de los jardines que se inauguraron a finales del año pasado. El caso de la Cunar Pájara Pinta, el caso de la Cunar Sombrillita de Agua, el caso de la Cunar Metro o el del Chavito de la Hoja. Según este cartel que tiene el eslogan de la Bogotá Humana, con el jardín se beneficiarían 170 niños. Sin embargo, como la obra aún no está concluida, ellos permanecen así, jugando frente a la Plaza de la Hoja. Sí, se supone que el año pasado lo inauguraron. Se supone que ya tenía que estar funcionando. Allí no hay luz en este momento. En el segundo no tiene servicio de acueducto alcantarillado, el otro no tiene luz y no tiene servicio. A esto se suman los problemas con cerca de 12.300 contratistas que terminaron sus contratos en enero y no fueron renovados para comenzar la operación de los jardines a partir de febrero de 2016. Una pregunta, lo que están grabando ahí.